Hay otro colectivo que lo ha pedido. Nos decía antes la persona que trabajaba en la distribución, decía, y su mujer trabajando en autobús. ¿Cuántas taxistas nos habrán contagiado en el taxi sin saber que el virus estaba por ahí circulando? José Miguel Funes es portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Un saludo y muchas gracias por nuestra participación en tu programa. Bueno, es que al final pensamos en todas esas personas que trabajan en contacto con muchas personas diferentes a lo largo del día, y aunque uno en el taxi limpia todo, porque hemos visto cómo se han esforzado por mantener la precaución, es que el virus estaba en el aire. No sé si ha tenido mucha repercusión en el colectivo, pero en cualquier caso supongo que entienden que deberían haber estado entre los primeros en recibir la vacuna también. Bueno, nosotros el pasado mes de febrero recordamos unas declaraciones de nuestra presidenta en donde dijo que se iba a vacunar a los sectores esenciales que habían estado a pie de cañón durante la pandemia, durante lo más difícil de la pandemia, aquellos meses de primavera y verano del 2020. Y esa se quedó en agua de borrajas. Realmente hemos visto como ni camareros, ni profesores, bueno, profesores algunos, profesores de autoescuelas en aquel momento, y taxistas, los cuales vamos dentro de un vehículo sin saber a quién llevamos en la parte de atrás, en menos de un metro cuadrado, y montan y salen y entran y bajan. Es decir, que realmente si no es esencial, pero en ningún momento hemos querido ser un sector protagonista ni un sector que exigiéramos nada que no nos correspondiera. Es decir, entendiendo que el protocolo lo marca el gobierno y las comunidades autónomas, no nos hemos mantenido callados. En este momento creemos que tenemos que alzar la voz ante ciertas injusticias, y creo que es una injusticia que haya preferencias. Antes era el equipo olímpico, ahora la selección española, ¿quién será lo siguiente? Mientras que el resto de los españoles, 48 millones de españoles autónomos que tienen que coger el metro, el autobús y cercanía para ir a su puesto de trabajo esenciales, se mantienen sin vacunar y guardando el turno que nos corresponde. El pasado lunes me vacuné yo, con 50 años, me correspondía. Y bueno, pues esperando los 21 días o 40 días para que me pongan la segunda vacuna. Pero ya tenemos al más del 60% del colectivo está sin vacunar, por debajo de los 50 años. Y bueno, nos parece que las declaraciones por parte del alcalde, ya nos hubiera gustado, que igual que ha defendido a la selección española esa vacunación, creo que podía haber defendido al taxi de Madrid, a su taxi, a su transporte público. Le ha faltado eso en esta y en otras ocasiones. Tengamos en cuenta que somos 67.000 taxistas en toda España y prestamos un servicio fundamental. Estamos llamando a personas de alto riesgo, estamos llamando a personas mayores, estamos llamando a enfermos crónicos. Mucha gente en los hospitales, claro. Vacunarlos. ¿Perdón? Que mucha gente la habrán llevado a los hospitales, siguen yendo a los hospitales, porque precisamente el quien está enfermo pues no está para coger el metro ni para conducir, ¿no? Y al final tiene que subirse al taxi. Así que esa es una prueba evidente del riesgo que han corrido y que siguen corriendo. Y nos dice el 60% de los taxistas, pues por edad no les ha tocado nunca, normal que se molesten cuando ven que se hacen excepciones. Gracias por estar esta mañana compartiéndolo con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a vosotros y ante todo vamos a seguir con la ética y con la razón de ser, y a ver si dejamos de hacer este tipo de procesos que realmente encienden a la población y al final es un debate creado por algo que no tiene que existir. Es decir, que se tomen las razones sanitarias y que se deje de hacer política dentro de algo tan importante como es la vacuna. Pues tomamos nota. Muchas gracias, y que la tome quien le corresponde, porque son palabras que van dirigidas a la clase política. Hay otra...